Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Flor. Te invito a que te suscribas a mi canal, Una Oaxaqueña en Canadá. Me regales un like y actives la campanita para que te notifiquen cada cuando yo suba un contenido nuevo. Bueno, chicos, hoy les estaré hablando sobre de cómo obtuvo mi esposo su permiso de trabajo estando aquí en Canadá como turista. Bueno, les comento que este trámite lo empezamos a realizar en mayo del 2021, que como ustedes saben, que por la pandemia Canadá estuvo padeciendo escasez de mano de obra porque muchas personas se regresaron a su país o etcétera. Y pues, ya que se presentó esta oportunidad, pues decidió mi esposo en meter esa aplicación para que le dieran el permiso de trabajo. Y le comentamos a la abogada, pero la abogada dijo que para hacer dicho trámite teníamos que buscar una empresa que le ofreciera una oferta laboral a mi esposo. Y pues mi esposo tenía un conocido aquí y pues le comentó de la situación, pero como esa empresa no había pedido gente anteriormente, no había ofrecido ninguna oferta laboral a nadie, desconocía del tema y pues le pasó sus datos a la abogada para que la abogada iniciara el trámite, porque primero la empresa tenía que aplicar para el MIA para ver si era apta para ofrecer ofertas laborales. Pues empezaron con ese trámite primero era eso, y teníamos que esperar a que nos dijeran que si la empresa, si habían aceptado la empresa para hacer dicho trámite. Fueron pasando los meses y nosotros, pues, mismo en ese mes de mayo habíamos metido otra extensión. Como comenté en el video pasado, ya habíamos metido extensión una vez y ahorita, pues, como no nos aceptaron, y en mayo volvimos a meter otra extensión. En lo que metimos la extensión y empezamos con el trámite del permiso de trabajo, nos llevó meses y meses y no había respuestas, que fue hasta en septiembre, finales de septiembre, nos dieron la respuesta de que la empresa sí estaba calificada, o sea que sí calificó para ofrecerle una oferta laboral a mi esposo. Y ya después de eso, ya la abogada empezó el otro trámite que sigue. Y ya como a mediados de noviembre nos dieron la respuesta de la extensión. ¿Qué creen? Pues que nos la volvieron a negar. Y pues ya eran tantos meses de trámite, mucho, mucho, mucho. Y después, pues mi esposo ya estaba desesperado, ya dijo, pues ya no, para volver a meter otra extensión. ¿Y qué tal? Y no califico para un permiso de trabajo. Y pues ya, en fin, se le metieron muchas, muchas cosas a la cabeza. Pero yo le dije que si ya habíamos recorrido tanto tiempo en el proceso, que ya solo nos faltaba poquito, que solo íbamos a esperar una respuesta. Y pues igual solo nos dieron un mes para poder salir del país. Y mi esposo, pues como les dije, él ya no quería meter otra extensión. Y yo le dije que teníamos que hacerlo y en lo que estábamos pensando si sí o no. Se nos fue el tiempo y se nos acabó el mes que nos dieron para salir del país. Metimos la extensión de 2 días después de la fecha límite que nos dieron, pero nos dijo la abogada que ya no iba a ser extensión, que ahora sería una restauración de estatus porque ya habíamos quemado nuestro estatus. Y
Este proceso, este trámite iba a ser diferente porque teníamos que como pedirle perdón al gobierno por haberle faltado al país, por no haber cumplido con lo que ellos nos dijeron. En lo que metimos la restauración de estatus, después, como en enero nos dijo la abogada, nos dio la noticia de que sí, le autorizaron el permiso de trabajo a mi esposo, pero como ya habíamos rompido el estatus, lo más viable que teníamos que hacer era salir de Canadá y volver a entrar, porque al entrar nos iban a dar le iban a dar el permiso de trabajo a mi esposo cuando ingresáramos al país nuevamente. Entonces, tuvimos que planear un viaje así de a la carrera. Salimos en febrero, solo fuimos 15 días a México y después regresamos y para nuestra mala suerte perdimos el vuelo que teníamos de México a Toronto y tuvimos que cambiarlo para otro día, pedir otro vuelo, pero ya no tenían directo a Toronto, teníamos que hacer escala en Montreal y después regresar a Toronto. Pero a dónde íbamos a pasar con migración era en Montreal. Así es que, y ya sabíamos que personas conocidas así nos habían dicho que en Montreal son más estrictos. Y pues nos entró un poquito de nervios, pero ya qué íbamos a hacer, ya no encontramos vuelos. Pero llegamos a Montreal, nos formaron para pasar con el agente de migración. En lo que nos tocaba nuestro turno, vimos personas que pasaban y a algunas la dejaban entrar, a algunos lo regresaban, a algunos le hacían muchas preguntas, a otros no le hacían preguntas, en fin, cada caso es diferente. Pero cuando nos tocó nuestro turno, nos llamó el oficial de inmigración, pasamos y nos dijo que a qué íbamos al país, a lo que le contestamos que mi esposo iba con permiso de trabajo y le pidió todos los documentos de qué empresa lo estaba pidiendo y todo, ¿no? Sus documentos, su pasaporte, todo, todo. Y después dijo, siéntate, te vuelvo a llamar en unos minutos. Estábamos ahí esperando, bien nerviosos. Después, cuando lo volvieron a llamar, ya no me dejaron acompañarlo. Y se fue él solo y como que le hicieron una pequeña entrevista. Después, cuando mi esposo regresó, me dijo que sí, sí lo habían aceptado, pero que le hicieron muchas preguntas, que por qué hizo tantas extensiones y se la negaban. Y después, mi esposo le dijo que él hacía las extensiones porque no quería quedarle mal al país, que él quería hacer las cosas bien. Entonces, nos volvieron a llamar, ya fuimos los dos, y me preguntó a mí qué era yo de él, y le dije que yo era su esposa, y me dijo que cómo podía demostrar de que era yo su esposa. Ya le enseñé los papeles, le enseñé las actas de mis hijos, y entonces, me dijo que a mí automáticamente por ser su esposa me iban a otorgar el permiso de trabajo abierto. Y yo le dije, gracias, pues yo también estaba contenta porque también a mí me dieron un permiso de trabajo, pero es abierto. Mi esposo, su permiso ahí dice claro que solo puede trabajar con la empresa que a él lo pidió. No puede trabajar en otro lugar donde no sea la empresa en la empresa que a él lo pidió. Y ya en cambio yo puedo trabajar en cualquier empresa porque mi permiso de trabajo es abierto. Ya nos tomaron la foto, las huellas. Después tuvimos que ir a pagar el permiso de trabajo. Creo que el de mi esposo pagamos como 200 dólares canadienses.
200 o 200 y algo, y ya el mío ya pagué como 360 o algo así, no recuerdo muy bien. Pues ya después de que nos dieron el documento, ya nos fuimos rápidamente a tomar el vuelo otra vez de Montreal a Toronto hasta llegar a nuestro destino. Pues bueno, chicos, es todo con base a mi experiencia. Ya si ustedes necesitan más información, pueden meterse a la página web que es www.canada.ca, que es el sitio oficial del gobierno de Canadá, y ahí puedes obtener muchísimo más información a tus preguntas. Y bueno, pues cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta que quieran hacerme, lo pueden estar dejando en la cajita de descripciones, que yo se los estaré leyendo y también les estaré contestando. Bueno, pues esto fue todo y no te olvides en suscribirte a mi canal, regalarme un like y activar la campanita para que te notifiquen cada que suba un contenido nuevo. Bueno, hasta luego. Bye.